dos chicas, alrededor de las 9:30 de la noche, se comunican con el SECOM y dan aviso de que un masculino había ingresado a su vivienda con un arma y apuntándolas les había sustraído el teléfono celular y dinero en efectivo. El SECOM inmediatamente informa al personal de calle. En ese momento, en ese barrio, cerca de un domicilio donde otra persona había sido asaltada en horas de la mañana, había un motorista de la comisaría tercera. 112.5, eso. Exacto. Este informe del SECOM, y alcanza a ver una persona que viene como en huida desde el lugar donde dicen que había sucedido el asalto, y que la descripción típica de esa persona coincidía con la que estas chicas le habían dado al SECOM. Comienza la persecución del policía con este joven. El policía va en moto, el joven sale en bicicleta, deja la bicicleta tirada, sigue corriendo. Y el policía le sale la cadena de la moto. Deja la motocicleta tirada y continúa a pie, corriéndolo. Cuando lo va corriendo, lo identifica, porque lo conoce del barrio. Sabe quién es. Entonces el policía se dirige directamente, lo pierde de vista en un momento, y se dirige directamente hacia la casa de este joven. Cuando se dirige hacia la casa, él está llegando a la casa por un lado. Detrás de ese paseo comercial hay como un pasaje que debe tener 3 metros de ancho. Sí. O sea, hay una parte de pasto y una vereda chiquita. Sí. El policía venía como del Malvina hacia la calle 112 y el joven iba en dirección contraria, por ese callejoncito. Claro. Se encuentra en la oscuridad, la policía le dice que se detenga, que se quede quieto, y él se toma la cintura y saca la mano y le apunta al policía. Y en ese momento el policía dispara. Cuando dispara, le dan la pierna lo que al momento de hoy creemos que es no un impacto directo, sino que ha disparado al piso y la bala rebota. Porque tiene la bala muy superficial y tiene un pedazo de bala nada más superficial en la pierna y una esquirla en el brazo. Y se supone que esta persona es la misma que golpeó a un anciano también en el barrio Roca en esa misma mañana. Exacto, a las 8 de la mañana. Este señor estaba en la casa, le golpean la puerta y cuando abre lo sorprenden, lo golpean, le pegan varios golpes de puño y le sacan un teléfono celular y se van. El señor lo ve y dice que lo puede reconocer. Pero ese teléfono celular anoche fue hallado entre las pertenencias de este joven. El teléfono celular del señor asaltado a las 8 de la mañana, el teléfono celular de las chicas asaltadas, se encontró en estos pasajes del barrio Roca, arriba de un techo, por donde el poli indica que este joven venía corriendo, claro. Y a metros del lugar donde se encontró el teléfono celular arriba de un techo, se encontró un arma. Rara vez un policía se enfrenta así con un delincuente. Casi nunca, de hecho, no tenemos hechos donde la policía efectúe disparos de su arma reglamentaria. Sí tenés, por ahí en los disturbios y demás, cuando utilizan las escopetas con las balas de bomba. Pero que un policía tenga que sacar el arma y dispararle, no, gracias a Dios no es común. Pero las circunstancias de ayer lo ameritaban. O sea, el policía estaba a 7 metros de esa persona y él le apunta y la información que el policía tenía es que venía armado. Y gracias a Dios, el policía dispara muy bien, de manera de no lastimarlo. ¿Qué instrucción tiene este policía? Sí, hace un par de años que está, pero él tiene la capacitación para escopetero, o sea, tiene una capacitación extra al resto del policía raso que sabe cómo y cuándo utilizar el arma. ¿Qué ha pasado con los delitos contra la propiedad durante esta cuarentena? Imaginamos o hemos escuchado algo de que en las primeras semanas, digamos, el hecho de que la gente estuviera dentro de la casa de alguna manera ahuyentaba este tipo de delitos. ¿Eso se ha mantenido o ha empezado a haber más delitos contra la propiedad? El primer mes estuvo, digamos, hubo menos que lo habitual, hubo un porcentaje menor, no sabría decir hoy cuánto, pero mucho menos, y ahora está, digamos, volviendo a los estándares normales.